TV5, la señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Linares aumentó a 56 los casos COVID confirmados en las últimas 24 horas. Aumentan a 33 las camas críticas en el Hospital Base de Linares. Dos incendios destruyen viviendas en Palmilla y Vara Gruesa. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maule Sur. Vamos de inmediato al primero de los contenidos. Linares aumentó a 56 nuevamente los casos COVID confirmados en las últimas 24 horas. Completa esta comuna 6 semanas de cuarentena total y los comerciantes establecidos y ambulantes piden auxilio financiero. El gobierno regional señaló que existe un fondo para emprendedores aprobado esta semana por el CORE. Luego de 3 jornadas con 32 casos COVID, este jueves Linares aumentó casi al doble los contagios en las últimas 24 horas, 56. Los activos también aumentaron a 313. La atención del sistema público acerca el dilema de la última cama. Miedo. Entonces no trato ni siquiera ir a ver a mis familiares. Entonces eso es como mucho nerviosismo, mucho estrés. Y la preocupación, igual me preocupa de tanta gente que se ha muerto por esto. Dos pacientes en el mismo contexto, que tengan las mismas posibilidades de sobrevida, ahí estamos hablando del dilema de la última cama. No es que a un paciente, independiente de la disponibilidad de cama, este paciente jamás se va a abandonar, nunca, sino que se adecúan las terapias para brindarle atención, dependiendo de cada caso clínico, al paciente. Con una cuarentena total, por lo menos hasta el lunes, los que más resienten este escenario son los comerciantes ambulantes y establecidos. Se las arreglan como pueden para sobrevivir y generar recursos. Ahora, en esta última semana, ya nos estamos viendo un poco intimidad por las cuentas, la del banco y las tiendas y todo el asunto. Tuve que sacar mercadería, ahora estoy sacando, arriesgándome a que me vaya a pasar algo, porque ya no se puede vender ropa, no se puede hacer nada. Entonces ya no habíamos que hacer. El gobierno regional confirmó que por lo menos esta semana el CORE aprobó 1.000 millones de pesos para ayudar a los emprendedores y podría alcanzar a comerciantes ambulantes. Este es un programa de transferencia de oportunidades que se hace a través de FOSIS, son más de 1.100 millones de pesos, que en definitiva el gobierno regional aporta a efecto de poder apoyar a todas aquellas personas que tenían algún emprendimiento y que se vieron perjudicados producto de esta situación sanitaria. Esto se pretende llegar a más de 1.200 emprendedores, personas que el único requisito que deben tener es ser mayores de 18 años de edad y tener un registro social de hogares igual o menor al 60% y tener un emprendimiento al momento de postular. Y muy importante también que sí incluye a aquellos emprendedores que lo hacían en carácter de ambulante. Son las cifras y repercusiones socioeconómicas del coronavirus, una pandemia que ya tiene a Linares en su sexta semana de confinamiento total. Y a propósito del dilema de la primera cama ante el aumento de casos COVID a nivel nacional y local, llegaron 6 ventiladores mecánicos al Hospital de Linares, aumentando de esta manera a 33 las camas críticas para pacientes con el virus. En cifras altas de casos COVID en Linares, se esperaba el refuerzo de la red de salud pública. Y finalmente, esto se concretó. El Hospital Base sumó 6 nuevos ventiladores mecánicos, llegando a 33 camas críticas. Nuestra capacidad de camas críticas va a aumentar en 6 cupos, dado que el día de hoy ya se nos ha entregado de parte del Ministerio de Salud y del Servicio de Salud del Maule 6 ventiladores mecánicos que pondremos en servicio a la brevedad posible para nuestro hospital. Esto nos va a permitir pasar de 26 camas ventiladas o cupos UCI a 33, a las que debemos sumar también 12 camas de intermedio. Un esfuerzo que también requiere personal para aumentar la atención de pacientes por coronavirus graves. Señalar también que el hospital está muy
ocupado, con alta capacidad de dotación de camas en servicio, pero formamos parte de una red integrada, la que nos va a permitir siempre que un paciente necesite una cama, si no está disponible en nuestro hospital, va a estar disponible en alguna parte del país y el paciente se va a mover tras la cama que requiera. Estamos esperanzados que este nuevo aumento de camas nos permita dar el soporte necesario a la provincia de Linares. La situación del sistema de salud está tensionada, sobre todo si este jueves Chile superó la cifra récord de casos diarios, 8.195. Hace aumentar la capacidad en un año de ventiladores de 8 a 33, que es un cambio increíble ante una situación increíble. Creo que eso da más tranquilidad, porque se pueden habilitar más camas de emergencia frente a esta pandemia, que aprovecho de pedir todos los cuidados, los llamados, particularmente a la gente joven. Además, hay una vinculación entre la obesidad y la capacidad de tener complicaciones con el COVID, así que también cuidar el físico lo más posible, porque eso ayuda a salvar vidas y ayuda a la gente al hospital, que ha estado haciendo un trabajo increíble. Con estos 6 nuevos ventiladores mecánicos, el Hospital de Linares completa 33 camas UCI y 12 intermedias, y sumando las 15 camas y el apoyo para atenciones menores, comprometida por la salud municipal. Y cambiamos de materias. 2 incendios movilizaron a bomberos en Linares en tan solo unas pocas horas de diferencia. Intervención en terceros en uno y falla eléctrica en otro son barajadas como las presuntas causas que desencadenaron ambas emergencias. 2 incendios destruyeron viviendas este jueves en Linares. La primera emergencia se desencadenó poco antes de la 1 de la madrugada en el sector de Palmilla, a un costado del retén. Una tarea compleja por alta carga de fardos en el inmueble que se encontraba desocupado. Una casa bastante grande con peligro por evacuación inminente. Tenemos además casas colindantes. El incendio se propaga rápidamente por las techumbres. Tenemos adentro una especie de bodega, había bastante fardo, bastante combustible. Lo que hizo necesario una segunda alarma de incendio, mantener 5 unidades acá en el lugar. No hay agua en el sector, así que tuvimos que hacer posta hasta casi la entrada de Linares para ir abasteciendo, por eso la cantidad de carros. Afortunadamente logramos circunscribir rápido este incendio. Ahora está circunscrito, estamos rematando los puntos calientes, pero ya tenemos, que es lo más importante, controlar la propagación. Pocas horas después, pasadas las 8 de la mañana, una nueva alerta de incendio movilizó voluntarios y recursos hasta Callejón Flor del Llano, en Varagruesa. Aquí, un incendio de rápido desarrollo consumió por completo una vivienda de material ligero. No se registraron heridos en este siniestro. Una vivienda de material ligero, con una cocina de adobe, resulta completamente dañada por la acción del fuego. Tenemos 4 personas damnificadas, personal municipal se encuentra trabajando en el lugar, Luz Linares se encuentra trabajando en el lugar junto a Carabineros de Chile, que son los que nos dan la alarma. Es una alarma que no llega a la central de Linares, que llega a Colbún. Posteriormente le avisan a Carabineros y después le avisan al Cuerpo Bombero Linares. No hay casas colindantes, tenemos solo esta vivienda afectada. El municipio, a través del Departamento Social, dispuso ayuda para los damnificados. Vamos a hacer cargo de la construcción, ¿no es cierto?, de su vivienda. Ya más tarde viene equipo municipal a realizar la limpieza del sector para evitar también que pueda haber algún riesgo de un nuevo incendio y no poder afectar a los vecinos también. Y ya mañana iniciamos los trabajos de medición y poder iniciar la compra, la adquisición de los materiales para poder edificar nuevamente su vivienda. Las causas basales probables eran investigadas. En Palmilla se sospechaba acción de terceros y en Varagruesa el recalentamiento del sistema eléctrico. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Desde drogas hasta armas y 11 detenidos, este fue el saldo de operativos antidrogas ejecutados en Longaví y Linares por la Policía de Investigaciones, destinados a desbaratar bandas narco en el Maule Sur. Marihuana a granel, clorhidrato de cocaína, cocaína base, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. Este fue el resultado de operativos antinarcóticos desplegados en Linares y Longaví en las últimas horas por la Policía de Investigaciones. Tiene que ver con la intervención de 7 domicilios que se llevó a cabo el día de ayer por la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado, apoyado por otras unidades de esta prefectura.
Los siete domicilios eran objeto de investigación por el grupo de microtráfico, como dije anteriormente. Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la Policía Civil, pertenecientes al equipo Microtráfico Cero, efectuaron diversas entradas y registros en ambas comunas. Se logró la detención de 11 personas, la incautación de alrededor de 3 kilos de cannabis sativa, cocaína base dosificada y clorhidrato de cocaína, además de plantas, dinero en efectivo y dos armas de fuego, un revólver calibre 38 y un arma de fabricación artesanal. 11 detenidos dejó el operativo, 6 de los cuales pasaron a control de detención en tribunales. La Policía de Investigación está constantemente recibiendo información por parte de la comunidad. Hay que recordar el teléfono del Denuncia Seguro, donde en oficinas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se recepciona información, la cual se canaliza y se hace llegar a las policías y al Ministerio Público para llevar a cabo este tipo de intervenciones. Una labor que apunta a desbaratar bandas narco en coordinación con el Ministerio Público en la provincia de Linares. Y ahora fue en Parral donde autoridades de agricultura verificaron el proceso de la elaboración de vinos. La concentración y evitar mezclas son parte de las normativas que deben ser cumplidas en esta industria. Se amplía el despliegue de los operativos del Ministerio de Agricultura para fiscalizar el cumplimiento de la ley de alcoholes en pleno desarrollo de la vendimia. Ahora, el Servicio Agrícola y Ganadero SAC y la Seremía del Ramo se trasladaron a Parral, en el Maule Sur. Estamos haciendo una supervisión y un chequeo de el proceso o la etapa de vendimia y de procesamiento de vino de esta temporada, vino y viña. En este caso, se verificaron las normativas en una bodega elaboradora de vino y espumante. Estamos chequeando la cantidad de uva que entró a esta planta y los volúmenes que en este momento tienen y los procesos que están llevando a cabo. Esta viña es de pequeños emprendedores, pero que exportan. Exporta sus productos, el SAC ha verificado los documentos y todos corresponden, que no se mezclen uvas de mesa con uvas viníferas. Estos operativos se ejecutan desde el 2008 y a partir del año 2011 se han centrado en las vendimias de uvas de mesa. En TV5 Noticias les comentamos que este jueves partió el proceso para solicitar el IFE COVID y bono COVID reforzado. Llegará a más de 200.000 familias maulinas, como lo explica el Seremi de Desarrollo Social, Felipe Valdovinos. Bueno, así estamos muy contentos de encontrarnos acá en el terminal de Curicó, dando a conocer uno de los tantos beneficios que hemos impulsado como gobierno en esta ampliación y fortalecimiento de la red de protección social. En ese sentido, decirles que hemos hecho un gran esfuerzo como gobierno, como Estado, todos los chilenos, sin importar el color político, por llegar al bolsillo de las familias chilenas, porque sabemos que en pandemia lo estamos pasando mal y muchas familias obviamente les cuesta llevar los recursos a su hogar. Decir que hoy día 8 de abril parte la postulación al ingreso familiar de emergencia del 8 al 18 de abril en la página ingresodeemergencia.cl, donde hemos aumentado la cobertura de un 60 a un 80% para las familias más vulnerables, con un monto máximo, que es la gran novedad que tenemos, de un 100.000 pesos por cada integrante del grupo familiar, prácticamente para las 30 comunas de nuestra región del Maule, dada la condición sanitaria. Y a nivel nacional, nuevamente se registró la mayor cifra de contagios COVID en lo que va de pandemia, 8.195 casos. En el Maule, comunas como Parral, desde este sábado, retroceden a fase 1 de cuarentena. Después de unos días a la baja, este jueves, Chile registró nuevamente más de 8.000 casos diarios de coronavirus. Fueron 8.195, una de las cifras más altas en lo que va de la pandemia. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 8.195 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 5.653 son casos sintomáticos y 1.980 son asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza al 1.000.000
51.270 personas, de las cuales 40.514 son casos activos y 986.285 son casos recuperados. Debemos lamentar el fallecimiento de 183 compatriotas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta pandemia asciende a 23.979 personas. En la región del Maule, la comuna de Retiro cambia a fase de transición y Parral retrocede a cuarentena a partir de este sábado 10 de abril a las 5 de la madrugada. Retroceden a transición desde el día sábado a las 10 de la mañana, a las 10 de abril a las 5 de la mañana en la región de Atacama, Tierra Amarilla, en la región de Maule, Retiro, en la región de Ñuble, Pemuco. Retroceden a cuarentena desde el día sábado en la región de Antofagasta, Calama, en la región de Atacama, Copiapó, en la región de O'Higgins, la comuna de Marchihue, en la región de Maule, Parral. Cifras que en el Maule no logran dar tregua, pese a que casi toda la región está con medidas restrictivas de fase 1 o 2. A la fecha tenemos 58.085 personas contagiadas de COVID. Durante las últimas 24 horas se sumaron 464 personas, las cuales corresponden 81 a la comuna de Talca, 56 a Linares, 39 a Curicó, 36 a San Javier, 24 a Constitución, 24 a Molina, 24 a Longaví, 21 a Hierbas Buenas, 20 a Teno, 20 a la comuna de Maule, 18 a Colbún, 14 a Río Claro, 12 a San Clemente, 11 a Cauquenes, 10 a Rauco, 10 a Romeral, 9 a Parral, 7 a Sagrada Familia, 6 de Gualañé, 6 de Licantén, 5 de Villalegre, 3 de Curepto, y 1 de Retiro, y el resto de los positivos, que son 8, son de otras regiones de nuestro país. De los 464 casos confirmados el día de hoy, 123 corresponden a casos activos, asintomáticos, perdón. Resulta indispensable fomentar el autocuidado y la prevención para disminuir los casos de coronavirus en nuestra región. A continuación en TV5 Noticias revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Les recordamos que TV5, la señal de Linares, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años a partir de las 22 horas. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca junto a nosotros en nuestras distintas plataformas y redes sociales. Hasta pronto. TV5, la señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.